Mira, durante muchos años nosotros hemos estado llamando la atención porque Haití es una bomba de tiempo, Haití insostenible. Este tema se pone en la palestra cada vez que resulta una crisis en Haití, pero inmediatamente pasa la situación momentánea, volvemos a actuar de forma parecida como hemos actuado en los últimos 50, 40 años, de espalda a la frontera. Yo creo que es tiempo de que nosotros definamos nuestra política con relación a ese hermano país, porque es evidente que a la comunidad internacional no le interesa resolver esa situación. Y una muestra de ello es que fíjense la crisis que está actualmente y no han dicho nada, ni ellos ni las ONG que viven del problema, de magnificar el problema cuando se da cualquier conflicto entre dominicanos y haitianos en convivencia. Ellos lo magnifican para sacarle beneficio a esa situación. No han dicho nada, porque en realidad no le interesa la situación. Entonces, los principales responsables de la crisis haitiana son, además de la oligarquía haitiana, son esos países, España, Francia, Estados Unidos, Canadá, son los principales responsables. Ellos debieran definir qué van a hacer con esa situación y no pretender que sea la República Dominicana que cargue con esa situación. En definitiva, nosotros lo que tenemos que definir nuestra política migratoria como país, estar claro, definir una política migratoria al margen de lo que decidan esos organismos internacionales y seguir presionando para que ellos asuman la responsabilidad. Pero nosotros debemos, nosotros debemos realmente empoderarnos de la frontera. Empoderarnos de la frontera, control absoluto de nuestra frontera. No la tenemos, y yo hablo por Pedernales, no tenemos control de la frontera sigue siendo terreno de nadie, y pasando, entrando y saliendo todo cuanto pueden ustedes imaginarse por esa frontera.